La representación del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca en Tuxtepec organizó una ponencia para explicar la importancia que tienen los directores responsables de obra, misma que fue impartido por Víctor Eleazar Flores González, quien es integrante de dicho colegio. Bueno, más que nada, es a inquietud de los compañeros de la representación en Tuxtepec del Colegio de Ingenieros Civiles, era traerla para que los profesionistas acá de la región, y sobre todo los alumnos que están por egresar, pues conozcan más acerca de la figura del director responsable de obra, una figura que surgió a raíz de los sismos del 85 y que pues hasta antes de 2000, de los sismos de este septiembre de 2017, no se le había, o la ciudadanía no le había dado la importancia que tiene, que es pues no es más que la persona física profesionista en la materia de construcción, ingeniero o arquitecto, y que es la responsable de vigilar que se cumplan la normatividad vigente en las edificaciones. Señaló que a raíz de los sismos del pasado mes de septiembre, las figuras de los directores responsables de obras han cobrado mucha importancia, por lo que es necesario que las responsabilidades de este personaje las conozcan los jóvenes que estudian ingeniería civil o arquitectura. Y es que esta ponencia se realizó en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, en la que estuvieron presentes algunos ingenieros civiles y arquitectos, así como alumnos de la especialidad de ingeniería civil. Flores González dijo que en el estado de Oaxaca se ha estado avanzando en materia de legislación sobre construcción, sin embargo no se venía aplicando de manera adecuada estas disposiciones. Y comentarle nomás que Oaxaca, por ejemplo, es el estado creo que más avanzado en cuanto a la legislación de directores responsables de obra. El problema es de que pues no se ha aplicado realmente esta normatividad, esta legislación, pero yo creo que a raíz de estos sismos de septiembre, pues las autoridades también tomarán conciencia y deberán de... Y también la ciudadanía debe tomar confianza para darle al DRO el papel que realmente realiza dentro de la construcción de sus edificaciones, de su patrimonio de las personas, digamos, en la ciudadanía, y del patrimonio público en el caso de las dependencias. En ese sentido, explicó que uno de sus objetivos es crear la red estatal de evaluadores de daños, figura que está contemplada dentro del SENAPRED y que está integrada principalmente por directores responsables de obras. Por ello, la necesidad de crear coordinaciones regionales para actuar con mayor prontitud en caso de alguna contingencia, como la del mes de septiembre pasado. Mire, aquí son dos cosas importantes. La idea aquí del colegio no, digo... es en el sentido de que coadyuvando con las autoridades, como son Protección Civil, tanto estatales como municipales, crear la red estatal de evaluadores de daños, que bien esta figura viene enmarcada en lo que es el protocolo de la SENAPRED, ¿no? Para que exista una base de datos de profesionistas que ya capacitados puedan en un momento dado hacer más rápido la atención y la evaluación de los daños causados a las construcciones, ¿sí? Y esto definitivamente es un proyecto que se está trabajando y que esperemos que en corto tiempo quede cristalizado para que estemos mejor preparados ante estos fenómenos naturales. Explicó que la evaluación de daños permite conocer la gravedad de las afectaciones que pueden sufrir las edificaciones y en base a ello determinar si se puede volver a utilizar o no. Aquí nosotros tenemos que abocarnos a lo que son las reglas y la normatividad de SENAPRED, y estas indican muy claramente que las revisiones de evaluación de daños son previas y son las que nos van a determinar qué edificaciones, de acuerdo al daño que tengan, necesitan un dictamen estructural. Yo creo que estos acontecimientos nos agarraron un poco desprevenidos y hubo confusión en cuanto a los dictámenes. Lo que Protección Civil emite, y para en este caso las escuelas y los edificios públicos e incluso los particulares, es un dictamen de habitabilidad. O sea, aquí es donde la construcción, de acuerdo a esa revisión, nos determina si no sufrió daños, se determina como habitable. Si sufrió daños menores o daños parciales, es habitable con restricciones.
Y si sufrió colapso o daños mayores, pues ya se recomienda, Protección Civil recomienda que no se habite esas estructuras hasta que no sean revisadas por un director responsable de obra, incluso y un profesional con especialidad en estructuras. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.